11 de mayo, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Diego Borja, exministro coordinador de la política económica. ¿Cómo enfrentar la bola de nieve de la deuda pública, la expectativa del proyecto económico que está por representar el gobierno y qué alternativas tiene para bajar el peso del servicio de la deuda? También estará Cristina Franco, miembro de la organización Vida y Familia. Hay puntos controvertidos en el proyecto de ley orgánica de salud, como el peligro de viabilizar los vientres de alquiler, el uso del cannabis para fines terapéuticos, entre otros. Lo revisaremos. Además, Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, actual presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Los puntos de choque de la política laboral del gobierno en su réplica al ministro del Trabajo. El Ecuador será el estado 118 en formar parte de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa. Esto le permitirá intercambiar información financiera de ciudadanos ecuatorianos con los países que forman parte de este acuerdo. Según el gobierno, será un instrumento clave para la lucha contra la corrupción. Según el SRI, que el Ecuador forme parte de la Convención Multilateral de Asistencia en Materia Fiscal permitirá que el Estado pueda tener información que alerte de posibles delitos de evasión tributaria. El director del Servicio de Rentas, Leonardo Orlando, explicó a qué datos podría acceder el Ecuador. Las personas naturales que a último nivel están como titulares o son propietarios de empresas, sociedades, fideicomisos, en general, toda sociedad. El sistema también permitirá que el país, una vez al año, acceda electrónicamente a la información que cada nación de la convención tiene sobre los movimientos financieros originados en el Ecuador. Según Orlando, compartir estos datos permitirá detectar posibles evasiones tributarias antes de que se inicien los procesos judiciales. Cuando haya indicios de fraudación tributaria, nosotros motivadamente ya podemos obtener información uno a uno de cada uno de los países. Y esperamos que para el año 2019 recibamos el primer envío de información de todos los países por el ejercicio fiscal 2018. Marcelo Merlo fue contralor del Estado y es actual miembro de la Comisión Anticorrupción. Él cree que este instrumento será fundamental para localizar dineros fruto de la corrupción. Aquí el SRI iba a actuar de una forma muy, muy directa y va a ser una gran colaboración precisamente para las tareas que hacen los fiscales en todas partes del mundo. Por esto es que esta información va a permitir saber en dónde está la plata. Pero cree que falta mucho por hacer al interno del país para luchar contra delitos como, por ejemplo, el testaferrismo. Lo ideal es ya también cambiar esas reglas acá para tener un cruce de cuentas mucho más fácil, sobre todo por el tema del testaferrismo. Antes de que el SRI pueda aplicar los beneficios del instrumento internacional, el convenio deberá pasar por una calificación de la Corte Constitucional y luego de la Asamblea para que tenga el estatus de ley en el Ecuador. Oficio número 0. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. El Salto Posible, un programa económico que privilegie a la gente. Así se titula el documento que remitió al presidente de la República, Lenín Moreno, luego de reunirse con él, el economista Diego Borja, ex asambleísta constituyente, ex presidente del Banco Central, ex ministro coordinador de política económica, quien esta mañana nos acompaña desde los estudios de la capital de la República. Buenos días, economista. Buenos días, Lenin. Muy gentil por la entrevista. Buenos días a los ecuatorianos que nos miran por Ecuavisa. Como decíamos, usted remitió un documento completo en el que se proponen lineamientos de lo que a su criterio debería incorporarse dentro del proyecto de ley que el gobierno anuncia se presentará en las próximas horas o días. Bueno, eso no se sabe, pero queremos abordar uno de los temas más importantes, que es el de la deuda pública. ¿Se puede aliviar su peso en la caja fiscal? ¿Se pueden reducir los costos de financiamiento? ¿Disminuir la percepción de riesgo? En un año de gobierno no se lo ha logrado. ¿Qué es lo que hace falta entonces para alcanzar aquello? Sí, efectivamente, aclarando, el presidente a finales de enero, inicios de febrero, invitó a una serie de economistas para escuchar posturas distintas a las que los del ala más liberal o neoliberal le habían propuesto con anterioridad. Entonces,
Yo asistí a esa reunión y luego dando continuidad a eso, porque el presidente decía, bueno, está muy bien todos los planteamientos de mantener el gasto social, de tener como prioridad a los más vulnerables, de no generar ajustes contractivos que incluso lleven a la economía una recesión mayor, pero ¿cómo hacerlo? Entonces ese documento que usted leyó se orienta a decir, bueno, ya en concreto en distintas áreas cómo hacerlo. En el tema de la deuda es crucial. Es indispensable generar mecanismos sin vulnerar a los actuales acreedores, porque eso sería desastroso para el país, mecanismos que alivien la gran carga fiscal por los pagos de amortización. ¿Eso es posible? Sí es posible. Cuando uno observa quiénes son los acreedores del Ecuador, usted tiene una variedad de acreedores y eso le da también a usted una variedad de instrumentos para poder aliviar la carga de la deuda y no tener que hacer ajustes drásticos en un momento en el cual la economía no está creciendo con el suficiente dinamismo. Según sus cálculos, o mejor dicho, según lo planteado en ese documento, el servicio de la deuda externa está en 4.350 millones de dólares por año. Eso sin contar la deuda interna que, como decía un exministro de Economía, no se cuenta y no se paga porque es como deberle a la esposa. Pero lo cierto es que eso también se debe, y yo le pregunto a usted qué debe hacer el gobierno para reducir, para alivianar esos rubros. En los tiempos de Rafael Correa, cuando usted era ministro coordinador y María Elsa Viteri, coincidencia de la vida, era ministra de Finanzas, se utilizó como estrategia el default. Yo le quiero preguntar a usted, en función de su respuesta anterior, ¿allí no se vulneró a los acreedores? Uno. Y dos, ¿es hoy un default una posibilidad o no existen las condiciones para ello? No creo que hoy día sea posible la realización de un default, ni necesario. En el momento en el cual viene la auditoría del crédito público del año 2007, si no me equivoco, con participación de técnicos extranjeros y nacionales, hacen una auditoría completa del crédito público del Ecuador de los últimos 20 años en ese momento y llegan a determinadas conclusiones. Producto de eso, quien era ministra de Economía en ese momento toma la decisión. Yo entré posteriormente al gabinete del presidente Correa y por supuesto contribuí en la medida de lo posible a una decisión que ya estaba tomada. Pero en este mismo momento, como la economía es cambiante y los parámetros son diferentes, creo que el alivio de la deuda va por otro lado. Por ejemplo, en los cálculos que usted hace un momento mencionó, 1.800 millones del servicio que hoy día tenemos es bilateral con China. Ahí hay una forma de abordar ese tema diferente a los 1.600 millones que usted tiene que pagar, por ejemplo, en función de bonos y de créditos de bancos. Son estrategias distintas que se podrían lograr hoy día, a pesar de que el mercado internacional está muy volátil, con una adecuada estrategia. Ahora, muy importante es que parte de esa estrategia no debe ser generar más riesgo del que ya hay. Fíjese usted, en los últimos dos meses hemos subido de aproximadamente 470 en el índice de riesgo país a 780 el día 9 de mayo, o sea, hace dos días atrás. ¿Eso qué está diciendo? Que estamos generando una percepción de riesgo innecesaria. El presidente de la República ha sido muy generoso en llamar al diálogo, pero ese diálogo tiene que ser mesurado y tiene que ser responsable. No pueden haber voceros que señalen con unos cálculos fantasiosos y absolutamente absurdos, que se han hecho inadecuados cálculos en los intereses y que se están pagando cosas por encima de lo que el mercado señala. Eso no es así. Los cálculos de los financiamientos hay que hacerlos respecto del momento histórico en el que se están. Ahora, no se pueden utilizar parámetros de hoy para hacer cálculos del pasado. Ahora, tomando en cuenta que según la Contraloría el techo legal de la deuda se ha superado con creces y observando asimismo lo que usted señalaba, que el riesgo país se encuentra por sobre los 700 puntos, ¿cuáles son las opciones reales que tiene el país de conseguir financiamiento a bajo interés y de largo plazo que permita, por ejemplo, el cancelamiento adelantado de la deuda con China? Mire, en primer lugar, es necesario tener un plan de sostenibilidad fiscal que le muestre a los agentes económicos ecuatorianos y a los extranjeros que tenemos un rumbo claro, que tenemos un norte claro, que sabemos por dónde manejarnos. Eso es indispensable el momento en el cual usted va a buscar financiamiento en mejores condiciones. Eso todavía no lo tenemos. En segundo lugar, hay que manejarse, como decía yo hace un momento, con responsabilidad en lo que se dice. En los últimos años,
quien ha aprobado las proformas presupuestarias enviadas por el Ejecutivo es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional, no es que el Ejecutivo impuso esas proformas por encima de la aprobación de la Asamblea Nacional, se lo ha hecho. La Contraloría hoy día ha hecho una serie de cálculos y ha señalado que a partir de diciembre del 2016 se está por encima del techo legal de la deuda. Indispensable que el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el ente regulador, la Contraloría, se pongan de acuerdo sobre el método de cálculo. Hay una serie de instrumentos para hacer cálculos, difieren entre ellos, indispensable que tengamos un acuerdo. Y una última consideración, es indispensable que podamos tener un manejo adecuado y transparente de para qué se usa el crédito nuevo que vendría. Por ejemplo, podría ser para aliviar esa carga de deuda cara con deuda barata. Ahora, ¿hay que hacer todo aquello para buscar renegociar la deuda y de esa manera recuperar soberanía sobre, por ejemplo, el recurso petrolero que el gobierno anterior nos hizo el favor de hipotecar? Pero ¿cuál es el beneficio real en cuanto a reducciones de tasas de interés a las que el Ecuador podría aspirar? Se lo pregunto porque con frecuencia se dice que los vecinos consiguen créditos por debajo del 5% y claro, nosotros tenemos algunos miles de millones de deuda por los que pagamos por sobre el 9% de interés. ¿Cómo no? Así es. Los mercados evalúan a los países con los raseros diferentes. ¿En función de qué? En función de la condición de percepción de riesgo que los mercados tienen de distintos países. La percepción de riesgo del Ecuador es muy alta y mucho de esa percepción es responsabilidad de los ecuatorianos. Es responsabilidad por no tener un programa absolutamente claro, es responsabilidad por este tipo de declaraciones irresponsables que se hacen, nosotros mismos generamos esa percepción. ¿Se puede conseguir hoy día créditos más baratos para hacer sustitución de deuda por créditos más caros? Se lo puede hacer. Muchos inversionistas han venido al Ecuador incluso en condiciones de lo que estamos hablando y han propuesto posibilidades de financiamiento diferentes. Eso aliviaría, por ejemplo, la deuda que tenemos con China y con otros acreedores y también liberaría recursos para que hoy, con el incremento del precio del petróleo que tenemos, podamos beneficiarnos. Porque fíjese que es un contrasentido que ha aumentado el precio del petróleo de manera importante en las últimas semanas y el riesgo país del Ecuador también ha aumentado. Eso probablemente tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué se debe? A que estamos generando nosotros una percepción de riesgo que no la tenemos. Que no la tenemos, porque el principal recurso ha aumentado de precio. Pero para apuntar aquello, primero se debe tener la casa más o menos en orden. ¿A qué me refiero? A que se deben transparentar las cuentas públicas y eso al día de hoy es un desastre. La Contraloría dice una cosa, el presidente dice otra, la ministra de Finanzas otra, que difiere de lo que han señalado los dos anteriores. Su lectura, economista Borja, es que el proyecto económico urgente del gobierno debe ir en la línea de que se superó el techo de la deuda o por el contrario, de que esto no ha ocurrido y el gobierno puede seguir nomás adquiriendo deuda sin pedirle permiso a nadie. Bueno, su pregunta es excelente, en verdad, Lenin, porque nos permite tomar el toro por los cuernos. ¿En qué sentido? La Contraloría, que es el ente controlador, está señalando un problema y por tanto no se puede soslayar ese problema. Hay que, como decía hace un momento, tener claridad. El Ejecutivo, la Asamblea Nacional, que es la que aprobaría un plan, por ejemplo, de sostenibilidad fiscal, y la Contraloría, hay que tener una claridad de cuál va a ser el método de cálculo y saber, por tanto, cuál es el nivel de endeudamiento que tenemos, para saber si hemos superado el techo legal, como señala la Contraloría, o no, como señalan miembros del Ejecutivo. Eso es indispensable. Pero lo segundo, y quizás más importante, el Ecuador es un país dolarizado. El Ecuador depende de la entrada de divisas. Si tenemos problemas en la exportación petrolera porque cae el precio del petróleo, o en la exportación privada, o en las remesas de los emigrantes, tenemos necesariamente que acudir al endeudamiento. Y eso no está mal, siempre y cuando haya un plan adecuado de cómo se lo va a usar. Creo que es indispensable en las próximas semanas y meses plantear, por ejemplo, la revisión del techo del endeudamiento. Los países no se ponen techos de endeudamiento, sino que mantienen lógicas de endeudamiento concomitantes o coherentes con el desempeño económico. Eso es un tema que tenemos que arreglarlo pronto los ecuatorianos. Diego Borja, exministro coordinador de la política económica, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Y al volver, Cristina Franco, miembro de la organización Vida y Familia. Los puntos cuestionados en el proyecto de ley orgánica de la salud que está por entrar a segundo y definitivo debate en el pleno de la Asamblea. Manténgase en nuestra sintonía.
En la Asamblea Nacional se construye el texto para el segundo y definitivo debate de lo que será el nuevo Código Orgánico de Salud. Y en algunos sectores hay preocupación porque algunos de los artículos que se propone incorporar a ese texto no coinciden con sus criterios. Uno de ellos es el 189, que dice lo siguiente: las técnicas de reproducción humana asistida podrán realizarse en el país cumpliendo con principios bioéticos universales y con las normas, requisitos y regulaciones determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional, incluyendo los que atañen al acceso a estos métodos. Se prohíben las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos o embriones o de la subrogación del vientre, con la excepción del pago de los costos de la atención durante la gestación y el parto. Nos acompaña la abogada Cristina Franco Cortázar de la organización Vida y Familia. Abogada, buenos días. ¿Con esto se está pretendiendo, se busca legalizar el alquiler de vientres? En efecto, muy buenos días, Lenín. Buenos días. Al referirnos a las contraprestaciones económicas que no van a existir, inmediatamente hablamos de subrogaciones altruistas o vientres de alquiler gratis. Lo que hacemos con este artículo es decirle al mundo, en todos los países donde está regularizado los vientres de alquiler, cuesta y aproximadamente hasta $75,000 alquilar un vientre. Aquí en Ecuador va a ser gratis. Esa es la gran coartada. Nosotros sabemos que nos encontramos en uno de los países que más tiene escasos recursos. Estos escasos recursos, mujeres se van a ver expuestas a someterse a estas contraprestaciones. Y no únicamente esto, sino que constituye un acto mercantil, quitándole la dignidad a la mujer por la que tanto peleamos a diario y por la cual merecemos nuestro espacio, y también sometiendo a grandes sacrificios a estos embriones que son sometidos a experimentaciones. Es por esto los vientres de alquiler, nuestro máximo foco de preocupación de la que hoy se trata en la Asamblea Nacional. Queremos que se quite este artículo porque el Ecuador va a ser parte, y desde ya lo avisamos, de una clase de turismo reproductivo, va a ser parte también de decirle a las parejas interesadas, aquí lo hacemos, pero a cambio de un gracias. En Estados Unidos y en Reino Unido esta práctica está permitida, y además el proyecto propone que deberá existir una regulación. ¿Con eso no alcanza? Mire, las prácticas donde está permitido es justamente la que ha llevado el Tribunal Europeo a mencionarse al respecto y ha dicho, vamos a prohibirlo de manera definitiva. ¿Por qué? Porque han existido evidentemente casuística que menciona que ante las violaciones contractuales y ante el incumplimiento de las parejas se obliga primero a las mujeres a abortar o segundo a quedarse con ellas, porque ha existido personas que han estado embarazadas con nueve meses teniendo este niño en gestación y nace con algún defecto genético o nace con un sexo distinto al que las cláusulas contractuales mencionaban. Es por esto nuestro foco de preocupación, porque ¿qué sucede o cómo se va a regular? Los países donde ya está regularizado son los que más tienen conflicto al respecto. Y ya lo mencionamos, el Tribunal Europeo ha sido rotundamente fuerte al decir prohibamos estas prácticas por la explotación a la mujer y por considerar al niño como una mercancía. Otro de los puntos polémicos en este proyecto es el artículo 333, que busca legalizar la marihuana medicinal. El artículo dice lo siguiente: la Autoridad Sanitaria Nacional determinará las enfermedades o condiciones médicas que podrán ser tratadas con cannabis, regulará las concentraciones de dicha sustancia en los medicamentos y productos naturales procesados de uso medicinal, teniendo en cuenta la evidencia científica que haya demostrado efectividad terapéutica. Asimismo, otorgará las licencias para la siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación con fines medicinales y terapéuticos. También regulará la cantidad permitida en cada prescripción dependiendo de la patología tratada, así como la temporalidad de la duración de dicha prescripción. ¿Por qué ustedes plantean que se elimine este artículo? Lenín, recientemente acabamos de llorar la pérdida de nuestros hermanos periodistas y seguimos indignados ante esta gran actividad de crimen organizado que provoca que sea uno de los que más producen dinero. Y ahora nuestros legisladores hablan de regular la práctica, el uso, la comercialización, almacenamiento y dispensación de la marihuana. Esto realmente va a acarrear que suba el índice de
homicidios, suba el índice de delitos en el Ecuador. Ya la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana en el 2015 se pronunció. ¿Existen estudios que determinen la correlación entre la criminalidad y el consumo de marihuana? Mire, primero, al respecto de la Asociación Psiquiátrica, se mencionó que los tratamientos terapéuticos que se realizan con cannabis son insuficientes. Y por otro lado, en los índices programados donde el cannabis entró con métodos terapéuticos, hoy ya se utiliza con fines recreativos, subiendo también el índice de delitos en Estados Unidos. Hoy quienes más combaten son los estados donde se ha regularizado el uso del cannabis o de la marihuana. Y tenemos también estudios que reflejan evidentemente la pérdida y trágica consecuencias que ocasionan en los jóvenes. El Plan Nacional de Desarrollo aquí en el Ecuador, programado desde 2017 al 2021, nos dice que 28% de jóvenes en los colegios y en las escuelas accedieron ya a drogas como marihuana, H, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, es una gran contradicción, porque estamos hablando de regularizar el almacenamiento, de conceder licencias para la producción, y por otro lado, estamos hablando de tratamientos terapéuticos. Definitivamente, esto va a ocasionar que el cannabis terapéutico pase a ser cannabis recreativo y sea utilizado y se incremente el uso y consumo, sobre todo en los jóvenes, que son los que más nos preocupa. Vamos con otro de los aspectos que ustedes observan en este proyecto, el artículo 201, que dice en relación a los establecimientos prestadores de servicios de salud para el tratamiento de personas que padezcan de trastornos mentales o adicciones. En el último párrafo se señala que se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género por cualquier método o bajo cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que a ustedes les parece que está errado ahí? A mí no me puede prohibir el Estado o la norma en el caso de que yo me haya en cualquier etapa de mi vida identificado con algún género y luego quiera revertir mi orientación sexual a mi sexo natural, no me puede prohibir acudir a una clínica para tener un procedimiento, siempre y cuando, eso sí, no vulnere los derechos fundamentales ni la integridad física, emocional o espiritual del paciente. Por eso acudo libre y voluntariamente. Pero entonces, ¿existen procesos de reversión que garanticen, así como una medicina quita un dolor de cabeza, que alguien pueda revertir su género al sexo con el que nació? Por supuesto que sí. Nosotros, a nivel de Encourage, a nivel de autores, han mencionado que es posible la reversión al sexo natural o al sexo biológico. De hecho, el estudio Atlantis menciona que del 100% de jóvenes que se sometieron a un cambio de sexo en su etapa juvenil, quisieron revertir en un 80%, y obviamente tuvieron que entrar en una terapia formativa. Como ya mencionamos, esta no vulneró los derechos, pero es dramática la estadística de personas que quieren, y menores de edad, que quieren volver a su sexo natural. Por eso es que este artículo de alguna manera restringe al profesional de la salud para ofrecer esta clase de terapias. Ahora, estas propuestas, estos planteamientos, estas observaciones, ustedes ya las han llevado ante la comisión respectiva, han sido acogidas, se están incorporando. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, en estos momentos se encuentra debatiendo, se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, otros temas. Me imagino que están viendo artículo por artículo. Nosotros lo que le queremos decir explícitamente a los legisladores es que reflexionen sobre el grave daño que van a cometer a legalizar los vientres de alquiler, a regularizar el uso del cannabis, a regularizar o a coartar la objeción de conciencia de los profesionales de salud, y también a recordarles que ya marchamos en octubre más de 2 millones de personas reclamando efectivamente la tutela de los padres frente a otros derechos sexuales y reproductivos que se les quiere otorgar a menores. Cristina Franco, de Vida y Familia, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Vamos a la pausa y al regresar, Fernando Ibarra, presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, las nuevas modalidades de contratación, el diálogo con el gobierno y las cifras de los nuevos empleos. El contrapunto. Breve pausa y volvemos. A esta hora nos acompaña el presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, además, Fernando Ibarra, quien ha solicitado ejercer el derecho a la réplica al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien en este espacio expresó lo siguiente en relación a los diálogos con los distintos sindicatos, así como en relación a la construcción del nuevo Código del Trabajo.
Lo que ocurre es que el señor obviamente tiene una prepotencia increíble, que si el diálogo no es como él quiere, entonces no hay diálogo. Mire, particularmente al Parlamento Laboral, aquí tenemos nosotros la estadística, lo hemos atendido todo el año, lo hemos atendido en múltiples ocasiones, casi 50 veces en distintos trámites, no es que no ha habido diálogo. Y al referirse él a la elaboración del Código Laboral, que es lo que se refiere él, estas giras, digamos, demagógicas a que se refiere él, déjeme decirle que nosotros con la Asamblea hemos visitado las 24 provincias del país, hemos receptado miles de requerimientos de ecuatorianos, de trabajadores, para construir un código laboral. Fernando Ibarra, muy buenos días. Adelante con su réplica. Muy buenos días, Lenín. Es un gusto poder estar otra vez en este programa de opinión. Sí, realmente, cuando se refiere el ministro a casi las 50 veces, estuvimos conversando con nuestros colegas del Buró del Parlamento Nacional y sacamos como conclusión de que cuando alguien va a hacer un trámite por la inscripción de una directiva en cualquiera de las dependencias del ministerio, le anotan a uno el nombre, el número de la cédula, de la organización a la que se pertenece, y eso era ido sumando como reuniones de diálogo social. Ya ahora, a este ritmo, va a haber que abstenerse hasta de pasar por la puerta del ministerio, porque simple y llanamente el ministro va a seguir anotando y eso lo va a poner ante la prensa como diálogo social. El diálogo social tiene una estructura. El ministro, al parecer, no se ha enterado que existe el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que para todo proceso de cambio normativo se tiene que convocar a las centrales sindicales, se tiene que convocar a las cámaras de la producción para juntos, en una mesa tripartita con el gobierno, sentarse a dialogar y a buscar alternativas de redacción, a construir consenso sobre la nueva normativa del trabajo. No es el hecho de salir por ahí armando mítines con recursos del Estado, porque fue a lo que se dedicó el ministro. Están los reportajes, inclusive, de caminatas. Él subía sus propias caminatas con banderitas y globos de su movimiento. Llegóse al extremo de, durante una temporada, pintarse una parte del Ministerio del Trabajo con los colores del Centro Democrático, que por denuncias que hubieron en las redes sociales, finalmente se vio obligado a volverle a cambiar al color original. Así es que el tema del diálogo social, yo entiendo que la inexperiencia del ministro sobre estos temas, que además con los temores que tiene de asumir sus responsabilidades, porque de acuerdo al acuerdo ministerial 102 emitido por él, es su viceministro del Trabajo el que tiene todas las responsabilidades y funciones que el Código del Trabajo le da al ministro del Trabajo, y él solamente se ha quedado para firmar los acuerdos ministeriales, de acuerdo a ese acuerdo ministerial. Con todo ese temor, siente cierto resquemor de sentarse directamente con los actores para poder trabajar sobre temas que requieren de una experticia muy importante, porque se trata de una de las leyes más vitales en el desarrollo de cualquier país y sobre todo en la generación del bienestar común para la sociedad. Ahora, Fernando, en lo que se refiere a las nuevas modalidades de contratación que el Ministerio de Trabajo ha desarrollado, el titular de esa cartera señaló esto. El problema es que el señor representante del Parlamento Laboral pareciera que no ha ido al campo, pero ni a hacer un picnic, porque en el campo hay trabajos que, dentro de lo que él dice, contrataciones normales, están lamentablemente restringidas a 180 días el contrato eventual. Y hay actividades en el campo que se realizan las 52 semanas del año, pero uno, dos o hasta tres días a la semana, no necesariamente los 7 días o los 5 días de la semana, dependiendo de la actividad. El gobierno asegura que no se precariza con estas nuevas modalidades porque hay contrato laboral, porque hay registro de esos contratos, porque hay afiliación al IES, porque hay estabilidad, pago de remuneración por horas extras, así como de todos los restantes beneficios sociales. ¿Cuál es su criterio, su lectura, Fernando? Primero, permítame aclarar dos cosas muy simpáticas, ¿no? Aquello que el ministro dijo y que no lo ha puesto, de que al parecer no he leído los nuevos contratos. Sí los he leído y los he revisado muy a fondo porque de manera responsable me gusta emitir mis opiniones. Aquello de que no he ido al campo, yo soy graduado de agronomía en mi primera instancia como bachiller. Vivo en la ciudad de Milagro, viví la mayor parte de mi vida, compartí toda la tragedia del sector agrícola y la CEDOC se fundó, entre otras, por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Así es que el ministro, que seguramente él sí está acostumbrado solamente a ir de visita a la hacienda del papá, considera que eso es conocer el campo. El ministro tampoco tiene razón cuando dice que yo no leo. Él no lee lo que firma Lenín. En el acuerdo ministerial sobre la nueva forma de contratación para el sector florícola, él ni siquiera se da cuenta que fija, por un lado,
15% de recargo para la hora, y por otro lado, al artículo siguiente, en la fórmula habla de 16%. Ya ahí existe una contradicción que va a generar un problema de aplicación. Esto está firmado por el ministro. ¿Cómo un ministro de Estado ni siquiera se percata de estas situaciones? Sobre estos errores hay varios. Por ejemplo, se establece que las horas a contabilizarse son 240 y más adelante se aclara que no, que son 144. Estos acuerdos ministeriales ni siquiera han tenido prolijidad jurídica, pero lo más grave de todo, ¿cómo es que no se precariza? Si cuando se está invocando la normativa, se invoca el artículo 23.1 del Código del Trabajo, que fue introducido por la reforma del Código de la Producción, pero solamente se lo señala. No se dice que ese mismo artículo determina que esas facultades tienen que hacerse en el marco del Código del Trabajo y de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo aquí queda muy claro. Dice que podrán regularse por parte del Ministerio trabajos especiales que no estén regulados en el Código y de acuerdo a la Constitución. Eso es muy claro. ¿Esto cómo va a estar de acuerdo a la Constitución si, por ejemplo, establece al típico estilo correísta que dos trabajadores que un día sábado se encuentren trabajando en un hotel determinado, atendiendo un evento en jornadas extraordinarias, tengan dos tipos de remuneración trabajando en el mismo evento y haciendo la misma cosa? Eso se llama discrimen, eso se llama violentar el principio a trabajo de igual valor, igual remuneración. Ahora, Fernando, eso se llama violentar la igualdad formal ante la ley. En clara contradicción con la Constitución de la República, Lenín. Otro de los puntos de discrepancia entre ustedes es la cantidad de empleos que se han generado. El ministro señala lo siguiente. Aquí tenemos la certificación, no la certificación, esto está en la página web, no sé si está la cámara, esto está en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ni siquiera es una certificación, esto pueden entrar todos los ecuatorianos en este minuto. Y en la parte resaltada en amarillo, claramente se denota que ese número de afiliados, esos más de 79 mil, por supuesto, pero son los que no tienen historia laboral alguna. Es decir, son aquellos que no tienen ni una sola aportación registrada. Pero a estos hay que sumarle, además, los que sí han tenido. Es decir, aquella persona que laboró hace, por ejemplo, 6 meses, 5 meses, 4 meses o 1 año y que tuvo aportaciones anteriores, efectivamente no está dentro de esos 79 mil, pero sí suma los más de 120 mil, 143 mil empleos nuevos que hubieron entre enero y febrero. Usted insiste en que no son 243 mil empleos los que se han generado. No, Lenín, no lo digo yo, el problema no es conmigo, no es con el Parlamento. Nosotros solo lo que hicimos fue hacer una investigación en la única fuente que podíamos confiar, que es el Seguro Social. Pero en todo caso, los empresarios, el problema es con los empresarios. Aquí está el diario El Comercio, en la que los empresarios claramente indican que en 4 sectores más bien bajó el número de empleos. Los mismos empresarios, a través de la Cámara de Comercio, cuestionan duramente al ministro, a quien le dicen, y permítame leer: el Ministerio del Trabajo sobreestima la generación de empleo y usa cifras discrecionalmente. En las múltiples ocasiones el Ministro de Trabajo se ha referido al empleo generado por las políticas del actual gobierno. A inicio del presente año afirmó que se generaron 174 mil plazas de empleo en el periodo de junio a diciembre del 2017, mientras que en el presente aseguró se crearon 200 mil nuevos empleos entre marzo del 2017 y del 18. Mientras que en el primer caso el ministro en realidad compara los meses de diciembre de 2017-2018, en el segundo considera un periodo en el cual el actual gobierno no tuvo influencia. Esto demuestra que los encargados de la política utilizan mediciones arbitrariamente. En este último semestre del 2017 solo se crearon alrededor de 150 mil empleos, mientras que el incremento del empleo adecuado en el periodo de junio del 2017, marzo del 2018, fue de apenas de 89 mil plazas de trabajo. Es decir, esto lo dice la Cámara de Comercio, no lo decimos nosotros. Lo que pasa es que el ministro, en su juventud, en su afán de hacerle quedar bien al presidente de la República, por arte de magia fue creando cifras, olvidándose de que ya hace rato la magia está descodificada. Y como está descodificada, ya se puede demostrar que esos artilugios no funcionan. El tiempo. Queremos agradecer su presencia. Ha sido Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, quien ha ejercido su derecho a la réplica. Muchas gracias a usted, Lenín. Lenín, así concluimos Contacto Directo. Que tengas un excelente fin de semana. Un buen fin de semana y un feliz Día de las Madres.
este domingo. Para ti, Samantha, y por supuesto para todas las madres del país.